Kelly, la ciudad de Barranquilla. Amigos, hoy traigo para ustedes un nuevo video de estas hermosas plantas, se llaman pentas, unas plantas maravillosas. Bueno amigos, como les estaba contando, hoy vamos a hablar de estas hermosas plantas. Mira estas preciosuras de plantas. Estas plantas tienen una gran variedad de colores en sus flores. Bueno, hoy vamos a hablar de esta preciosa planta y de sus cuidados. Bueno amigos, acompáñenme a este maravilloso video que es del día de hoy. Recuerda que les hablo de la ciudad de Barranquilla. Los invito a que me apoyen en mi canal, suscríbanse a mi canal de Instagram o Un Pequeño Jardín Mágico, y aquí en mi canal de YouTube, amigos, con su dedito arriba, suscríbanse. Voy a llegar lejos enseñándoles estas maravillosas plantas. Bueno, mis amigos, bienvenidos. Bueno, mis amigos, en el día de hoy, como ya saben, vamos a hablar de esta hermosa planta, se llama penta. Ya saben, mira su gran variedad de flores, de colores en sus flores, blanco, un lila, ella tiene moradito, rojo, rosado, fucsia, en fin, los colores que ustedes quieran, amigos, los colores que a ustedes les gusta para llenar tu jardín de flores, de estas maravillosas plantas. Mira, bueno, les voy a enseñar un poquito los cuidados. Hace tiempo quería hacerles un videito de estas plantas. Bueno, llegó el momento. No los había hecho antes porque la verdad, ellas estaban descansando en su floración. Porque todas las plantas, amigos, tienen que descansar después de una floración como esta. Mira qué hermosura. La verdad, amigos, en estas plantas a mí me encanta mucho el rojo. Por eso ven mucho rojo aquí. Aunque en mi patio también tengo de otros colores, pero aquí quise mostrarles este hermoso color. Bueno amigos, los cuidados de estas plantas son muy fáciles. Amigos, yo les quiero comentar algo que quiero que entiendan y aprendan. Amigos, cada uno de nosotros, cada personita, ustedes, tienen un cuidado importante con sus plantas. ¿Qué es lo más importante de las plantas? El sustrato, amigos, un buen sustrato. Mi sustrato es para todas las plantas. Yo les echo cascarita de huevo, les pico platanito, banano, les echo café, les echo papaya picada a la cáscara. Amigos, ¿qué no les echo en el sustrato? Yo trato de echarles una cantidad de nutrientes porque ahí es donde la planta va a vivir, es su casa, es su alimentación. Por eso es que ustedes ven mi jardín lleno de flores, amigos. Entonces, voy a hacer un video especialmente de sustrato para que vean y aprendan a sus cuidados de sus plantas. Amigos, yo les voy a decir algo. Ustedes, cada uno sabe cómo cuidar sus plantas, y dependiendo del cuidado de sus plantas es donde usted dice, ese sustrato me sirvió, ese cuidado que yo hice con mi planta me sirvió. Eso me pasa a mí. Yo les hablo de la experiencia de mis plantas con las que he tratado con ellas hace mucho tiempo. Mira, la penta, tengo más de 2 años con ella y por eso están así. Compré muchas pentas, amigos, de todos los colores, las cantidades que ustedes no se imaginan. Y todas se me morían por exceso de agua, porque no tenían un buen sustrato, porque a ellas no les gustaba donde yo las ubicaba. A esta planta le encanta el sol, le fascina el sol para estar así. Recuerden, amigos, todas las plantas descansan después de una floración y vuelven y se activan en esta maravillosa floración, ¿sí ven? Bueno, mis amigos, como les dije, para todas las plantas hay que tener un buen sustrato. Esta plantita le gusta mucho el agua. Cuando a ella no está hidratada, se desmaya, se pone muy triste, pero usted le echa agüita inmediatamente, ella vuelve a su normalidad. ¿Y qué más, amigos? El sol, muchísimo sol. Lo que no le gusta a esta planta, mis amigos jardineros, lo que no les gusta, estas plantitas no les echen fertilizantes químicos porque se queman y se mueren. Lo digo por mi experiencia, porque he matado muchas plantas tristemente por no saber los cuidados de ella, pero uno tiene que aprender, pasar por todo eso para aprender, amigos, y yo aprendí. Estas plantas no les gusta los fertilizantes químicos, no les gusta, amigos. Esta planta llama mucho las plagas, lo que es la mosca blanca,
la cochinilla, el pulgón. Ella es, por aquí tengo una que tiene un poquito de pulgón, amigos, que estuve por aquí. Mira, amigos, por aquí está el pulgón. Mira, míralo, míralo, amigo, mira, 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 mira. Este bichito, sí, como se podrán dar cuenta, es el pulgón. Amigos, a esta planta por nada del mundo le echen esos fertilizantes químicos porque la planta muere. Inmediatamente se muere, amigos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a ellas, a quitarle esas plagas con mucha paciencia. Le quito sus hojitas secas, las limpio con el dedito, les mato sus plagas. Porque si ustedes dejan que esas plagas se invadan, la matan. Se le comen toda la savia y esta planta se coloca amarilla y comienza a morir. Entonces, amigos, mira, poco a poco yo voy limpiándole esa plaga porque se llena. Uy, ella es, le encanta, ¿eh? La plaga ama esta planta. Entonces no le echen químicos, amigos, químicos, insecticidas químicos, amigos, porque mueren. Otra cosa, amigos, le encanta el agua de arroz. Mira, este es un truquito para estas plantas. Le encanta, agüita, cuando laven el arroz, esta lechecita que sacan del arroz, amigos, no lo boten. No, yo lo dejo para un día, para otro, disculpen. Y se las echo para humedecerlas. No la boten, amigos. Este es un abono súper buenísimo para ellas y a ella le encanta. Ella lo va a agradecer. Otra cosita, amigos, cuando esta planta hay que limpiarla, ellas se le secan rápido sus hojitas, mire, como por acá, hojitas secas, todo esto hay que quitárselo, mis amigos, porque esto lo que hace es traer plagas. Mira, esta planta es muy agradecida. Lo único que no le gusta, repito y repito, que no le echen insecticidas químicos, porque ya saben, muere. Ella muere, se los digo por experiencia propia. Lo mejor es limpiarle ustedes mismos con sus manitas esas plagas. Entonces todo esto hay que quitárselo porque se ve muy feita. Entonces es lo mejor. ¿Qué más les cuento, amigos, de esta planta? Ya saben, mira, todos estos colores maravillosos. Recuerden que no siempre los sustratos que ustedes aprenden a hacer en YouTube es bueno. Lo digo porque a mí me pasó. Yo me volvía loca haciendo cantidades de sustratos que leía, que estudiaba, que miraba los videos, pero no, mis amigos. El sustrato con el que ella le guste es el con el que ustedes se queden. Ustedes inventen sus propios abonos, sus propios sustratos para sus plantas. Y si la planta le gusta ese sustrato, pues quédese con él. Yo la abono cada mes. La abono con humus de lombriz, muy poquito porque también se resiente mucho. El agüita de arroz que no me falta. La abono cada mes y agüita le echo 3 veces a la semana porque aquí hace un calor, amigos, y un solazo. Las temperaturas son de 38 grados, amigos, se podrán imaginar el calor y pues ellas se deshidratan. Y es una planta que como todo el tiempo pasa floreciendo, obviamente se desgasta mucho. Entonces en eso hay que estar pendientes con estas hermosas plantas, amigos, de mi corazón. ¿Qué más les cuento, amigos? Son plantas para las personas que están empezando jardinería. Mira cómo pueden decorar su jardín. Mira esta maceta colgante. La tengo para mi techo. Mira qué linda. ¿Qué más? Las tengo en estas jardineras de barro. Ustedes las pueden poner donde ustedes quieran, mis amigos jardineros. Eso ya es lo opcional que ustedes quieran. Decorar sus jardines. ¿Qué les parece estas preciosuras de plantas? Cuidados muy fáciles, cuidados muy sencillos y lo mejor, amigo, que esto hace que su jardín se vea mágicamente florecido. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Bueno, mis amigos, síganme en mi canal de YouTube, suscríbanse, dedito arriba, déjenme sus comentarios. Otra cosa, amigos, les voy a agradecer a todas esas personas preciosas de México, de Panamá, de Colombia, de... ¿qué más? ¿De otro país?
las personas de Brasil, amigos de Brasil, me siguen una cantidad de personas en TikTok, por Dios, toda mi gente bella de TikTok son brasileros, les mando un beso enorme, esos mensajes preciosos de apoyo. A la persona hermosa de Honduras que me mandó esos mensajes tan bonitos, les agradezco, de verdad me quedo sin palabras con esos mensajes tan bonitos. Bueno, a todas esas personas hermosas que me están motivando todos los días, cada vez que ven mi video, hacen que me sienta feliz, con ganas de hacer muchos más videos hermosos para ustedes, aprender de ustedes. Cada cosa, cada crítica buena que ustedes me hagan, yo estoy aprendiendo. ¿Qué más, amigos? Lo que quieran que yo les muestre, díganmelo, déjenme sus comentarios. Obviamente que yo tenga en mi jardín, las plantas que yo tengo en mi jardín son las plantas con las que yo, como le digo, las he manejado. Amigos, ya saben que cada planta que yo tengo en mi jardín es la experiencia que yo tengo con ellas, porque las he comprado súper chiquitas y obviamente yo he hecho de estas maravillosas plantas con mis cuidados y con mucho amor y paciencia, amigos. Esto es demasiada paciencia que hay que tenerles a las niñas verdes, ellas son mis hijas verdes. Paciencia, amor, mucho tiempo para ellas, limpiarlas, abonarlas, estar pendiente de su agüita. Así hay que tener un jardín, amigos. Si usted quiere tener un jardín en casa, debe tener esos cuidados, mis amigos. No hay que comprar y que ellas solamente, como dicen por ahí, se críen solitas. No, amigos, las plantas hay que tener muchísimos cuidados para que nos den estos frutos. Mira, estos resultados tan hermosos. Amigos, ¿qué más les cuento? Apóyenme, suscríbanse a mi canal, dedito arriba, amigos, dedito arriba. En Instagram, mis amigos jardineros, suscríbanse también. Amigos, disculpen porque hace un brisón y obviamente se va a escuchar en el fondo mucha brisa, pero es por eso, mucho ruido, pero es por la brisa que hace, ¿sabes? El clima está loco. Bueno, amigos, ¿qué más les puedo decir? Déjenme sus comentarios. ¿Qué otro video les gustaría que hiciera? ¿Qué quieren? Yo estoy aquí para complacerlos. Y pues gracias, bendiciones para todos. Dios los bendiga. Amigos, a partir de este video voy a hacer un detrás de cámara cada video que hago, porque no es fácil, ¿oyeron? No es fácil hacer videos. Así que después que se acabe el video, mira, la locura es de lo que hacemos detrás de cámara. Chao.